Dios entregó su ley al hombre por medio de un hombre pecador. En Éxodo 20 aparece la ley de Dios, todas las instrucciones hasta el versículo 17. Pero ocurre algo con el versículo 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. El pueblo de Israel estaba escuchando la ley de Dios de la misma boca de Dios. Podían escuchar al Altísimo, al único Dios verdadero, pero tenían terror, tenían demasiado miedo y ya no quisieron escucharlo. Versículo 19. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. El pueblo de Israel ya no querían escuchar a Dios, ahora querían escuchar a un hombre, que un ser humano pecador sea intérprete de Dios. Aunque el pueblo de Israel escuchaba los mandamientos de propia boca de Dios, ya no quisieron escucharlo. Ahora querían escuchar al hombre, a un hombre pecador, imperfecto. Versículo 20. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. El pueblo de Israel se mantuvo a la distancia, se alejó de Dios, esperando a escuchar al hombre que sirva de intérprete de lo que diga Dios. A partir desde el versículo 22 en adelante, ya no es Dios hablando con el pueblo. Ahora es Dios hablándole a Moisés para que Moisés le diga al pueblo. Moisés se convierte en un intermediario, en un intérprete de la ley. Pero este capítulo inicia de la siguiente manera. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Era Dios mismo el que daba las instrucciones, pero ya no quisieron escuchar a Dios. Ahora quisieron escuchar a Moisés. Esto quiere decir que a partir del versículo 22 ya no le consta al pueblo de Israel que Dios verdaderamente lo dijo así, sino que tienen que confiar en que Moisés verdaderamente así lo escuchó de Dios. Moisés, cuando da la ley al pueblo, le añade muerte, una paga por los pecados. Si infringes algún mandamiento de la ley de Dios, tiene una paga, pues la paga del pecado es muerte. El hombre que pecare, ese morirá. Pero Moisés involucró la muerte física, el apedreamiento, si es que te haces transgresor de algún mandamiento de la ley. Pero en el nuevo pacto vino otro intérprete de la ley, Cristo Jesús, el que verdaderamente te da la interpretación correcta de la ley, en el que no involucra muerte física, sino muerte espiritual, condenación eterna, separación de Dios para siempre, fuego del infierno. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. No matarás es un mandamiento de la ley que entregó Dios a todo el pueblo. Esto quiere decir que si tú matas a alguien, te haces transgresor de toda la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya entendemos el juicio que declaró Moisés: ojo por ojo, diente por diente. Aquel que mate morirá de la misma manera. Versículo 22. Pero yo os digo, ¿quién es el que está hablando aquí? Es nuestro Señor Jesucristo, el que le da la correcta interpretación a la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La ley te dice: no matarás, pero la correcta interpretación de la ley es: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa lleno de presunción, o vanidad infundada o ridícula. Vanidoso, presumido, presuntuoso, petulante, jactancioso, falto de razón o de entendimiento. Si dices fatuo, quedas expuesto al infierno de fuego. Esto quiere decir que este mandamiento de no matarás no solamente se cumple no matando, sino también cuidarte de enojarte con tu hermano o decirle necio a alguien o decirle fatuo a alguien. Solo eso basta para quedar expuesto al infierno de fuego. Esto quiere decir que la paga de la ley por causa del pecado no es la muerte de esta carne, de este cuerpo, sino la muerte eterna, ser lanzado al fuego del infierno. Esa es la verdadera interpretación de no matarás. Veamos cómo Jesús interpreta este otro mandamiento. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Este mandamiento es el número
número 7. Según este mandamiento, tienes que ser fiel a tu esposa. No puedes estar con otra mujer, pues cometerías adulterio y estarías siendo transgresor de la ley. Pero aquí se viene la interpretación de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Basta con tener un mal pensamiento contra una mujer para ser adúltero. No solamente serle infiel a tu esposa con hechos, sino también en el pensamiento. Esa es la verdadera interpretación de la ley. Veamos lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Puedes estar guardando el cuarto mandamiento de guardar el sábado, pero basta con tener un mal pensamiento contra tu hermano, ya fallaste también en el cuarto mandamiento. Eso te descalifica de cumplir la ley. No puedes cumplir la ley, ya que si fallas con un solo mal pensamiento, eres violador de toda la ley. Eres transgresor de toda la ley. Eso quiere decir que todos los seres humanos somos transgresores de la ley. Somos violadores del pacto. Aunque intentes con todas tus fuerzas en cumplir la ley de Dios, eres hallado igual transgresor de la ley. No puedes cumplir la ley por causa de la debilidad de la carne. La santidad humana no alcanza para llegar a Dios, ya que todos los seres humanos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pues somos pecadores. Romanos 3:10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si crees que puedes cumplir la ley a cabalidad, te mientes, pues no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto quiere decir que todos los seres humanos estamos descalificados. Nuestra santidad humana no alcanza para llegar a Dios. Todas tus oraciones, todas tus vigilias, todos tus ayunos, todo lo que hagas, todo lo que te gastes para tratar de servir a Dios, no alcanza. Nunca alcanzará algo que hagas para Dios. Así entregues todo tu dinero o te gastes al tiempo completo para Dios, no alcanza. Pues no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que todos somos transgresores de la ley. Somos descalificados. Todos tenemos que ser lanzados al infierno. Entonces, la ley no fue hecha para justificar al hombre, sino al contrario, para acusarlo, ya que el hombre no puede cumplir todos los estatutos que están escritos en esta ley, haciéndolo completamente transgresor, violador de toda la ley de Dios. Se necesitaría a alguien que sea capaz de verdaderamente cumplir la ley de Dios. Estos preceptos tan altos que muestran la santidad de Dios, su pureza, su altura. Dios no tolera el pecado, ni el más grande ni el más pequeño, ni el delito ni el pensamiento. La ley tiene una paga, una maldición sobre todos aquellos que son pecadores, y es la muerte, ser lanzado al infierno. Ya que la paga del pecado es muerte, entonces la ley nos acusa para ser lanzados al infierno por cuanto somos pecadores. Entonces la ley nos guía a depender de un salvador, alguien que sí pueda cumplir la ley, alguien tan alto, tan perfecto, que sea capaz de cumplir cada punto de la ley y que su cumplimiento de la ley nos represente, que no sea nuestra santidad mediocre, inmunda, sino que sea su santidad la que nos represente delante de Dios, ya que Él es el único capaz que verdaderamente cumplió la ley a cabalidad al 100%. Juan 15:10. Esto es lo que dice Jesús: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Cristo Jesús tiene mandamientos, ya que Él trae un nuevo pacto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Cristo cumplió los mandamientos de su Padre, mandamientos que para nosotros es imposible de cumplir. No podemos por causa de la debilidad de la carne. Para eso vino Cristo, para darle cumplimiento a la ley. Y nosotros, al estar en Cristo, tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo para permanecer en su amor. Pero ¿cómo podríamos guardar los mandamientos de Cristo? Ya que todos somos pecadores, ya que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿De qué manera Dios se aseguraría de que los hombres pecadores, al estar en Cristo, sean capaces de guardar los mandamientos de Cristo? Veamos lo que dice Pablo. Gálatas 5:14.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, los seres humanos, no tenemos esta capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es algo que escapa de nuestras manos. El ser humano produce ira, enojo, rencillas, divisiones. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo es posible que el hombre sí llegue a amar a su prójimo como a sí mismo? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor, el gozo y lo que acabo de mencionar no es algo que está en el corazón del hombre, sino que son añadidos por Dios por causa de su Espíritu, que ha venido a morar dentro de nuestros corazones, que pone el deseo de amar al prójimo. Entonces podemos cumplir los mandamientos de Cristo por causa del Espíritu que viene a morar en nosotros, y permaneceremos en su amor. Así como Cristo cumplió a cabalidad los mandamientos de su Padre y permanece en su amor, los mandamientos del Padre fueron cumplidos por Cristo. Mandamientos que ni siquiera Moisés fue capaz de cumplir. Ningún ser humano en la tierra hay que haya podido cumplirlos. Finalizamos este estudio entendiendo que la justicia de Dios escapa de nuestras manos. No es por nuestra buena conducta, no es por algo que nosotros hagamos. Es por la asistencia de Dios que nos dio la justicia. Somos justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo al haber cumplido la ley y al haber muerto en la cruz y habernos reemplazado de nuestros pecados. Que este estudio te haya sido de bendición. Dios te bendiga.